Desde los concesionarios que se prestan para poder realizar este tipo de funciones, que poco a poco se están uniendo más y más, varios competidores, entre ellos el equipo del Renault Duster Club, con Sergio ahí, Samaniego a la cabeza, venimos a lo que ya hoy día se está convirtiendo en algo creado por nosotros y que está disponible para todos los medios de comunicación del Perú. Esto no es una exclusiva de Automundo y prueba de ello, ahí con Julio Palacios, quien es el organizador, y a todo el elenco que los estamos apoyando, Max Bromberg, un gran amigo, también viene junto con Sergio Samaniego y otros como el Club Duster a participar en lo que es más todavía del desarrollo de lo que es eventos automovilísticos, como pueden ver, para toda la familia. Al momento en que todos reciben unas instrucciones básicas, lo que van a ver a continuación es las playas vírgenes, más de 20 kilómetros, creo que no existe en el Perú entero, algo que podamos tener tan cerca a una ciudad, tan disponible a la capital y por supuesto que sea un evento en el cual la travesía exige un poco de manejo en arena, pero al mismo tiempo vehículos como este, la Renault Duster, van y participan y así gozan en familia de la Inca Car. Y aquí nos vamos con dirección al sur, Lima, pasando por la Plaza de Armas de Cruz Blanca. Luego, pasando el óvalo de Huacho en plena Panamericana, entramos hacia el norte e ingresamos por el lado derecho. Primero que todo, tenemos que bajar llantas, promedio 14, 12. Si vamos a entrar a unas dunas o arena un poco más movida, vamos a bajarle un poco más. Es importante tener las dos manos en el volante. Los que tienen caja reductora o los que tienen, digamos, el sensor para poder cambiar a 4x4, sería bueno que ya cuando empecemos unas, empiecen ya, le pongan el sistema. Y así, con los preparativos que todos sabemos y conocemos para hacer off-road, sobre todo contando con alguien como Max Bromberg, que es un experto e instructor en este tipo de categorías, poco a poco todos vamos aprendiendo a lo que es el reto de la Inca Car. ¿Qué te parece estos escenarios que tiene acá Huacho? Muy bonitos, son playas vírgenes, muy muy simpáticas, a diferencia de las playas del sur. Las del norte son un poquito más cálidas y tienen estas peculiaridades de que el mar es mucho más calmado. Son playas muy, muy, muy lindas como para seguir difundiéndolas y para que la gente se anime a visitarlas. Gracias por estar presente en Huacho, capital de la hospitalidad, tierra de la salchicha, donde hoy día partimos para este gran evento Off-Road 4x4. Estamos de acá, de la playa Cabeza de León. Y sobre todo, pues, gracias que con un gran público vamos a recorrer las playas principales como Cabeza de León, Playa Chica, Paraíso, Cocoy, Palmeritas, Tartacay y llegar hasta Punta Salinas. Realmente comentarte, como le decía a ti José y a Jorge Keklin, Huacho tiene unas hermosas playas, lindísimas, nada que enviar al norte como Piura, Máncora. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause
Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go. Y así entonces llegamos a la famosa Playa Paraíso, donde sopla el viento en las tardes, pero como ven ustedes, tenemos todavía a pocos kilómetros de la capital el poder venir y gozar este ambiente familiar y sentirse en plena libertad con el medio ambiente, con la naturaleza y con el poder gozar con ese sentido de ir por la Ruta del Sol. Miren ustedes que ya prácticamente creo, no existe un lugar igual a lo largo de toda la costa a orillas del Océano Pacífico que recorre la Panamericana en el Perú. Solamente con la flora, la fauna, las albúferas y las lagunas de lo que son todas las ricas aguas que caen de la cordillera de los Andes, aquí nos alberga entonces un día familiar en el cual todos podemos también tener ese poquito de aventura en poder tener ese poquito de reto seguro, confiado en cualquier tipo de auto en el que uno puede aprovechar esos famosos términos como 4x4, all-wheel drive o también 4-wheel drive. Hola Víctor, bienvenido, caramba, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo la están pasando? Bien, bien, ahí se han divertido en la última subida que era bastante pesada. Ahí les ha gustado bastante, ahora vamos, ya estamos cerca del oasis. Bien, bastante buena la ruta, la gente está contenta. La última subida bastante trabada ahí. Se ha divertido la gente. Excelente, excelente, muy bien. Sobre todo que ahora hemos tenido un obstáculo muy bonito, que algunos carritos han tenido algunas dificultades y eso nos sirve para aprender a conocer nuestra camioneta, ¿no? 4J, 4L, etcétera, ¿no? Sergio, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Ya estamos en la mitad de lo que es la travesía. ¿Qué te parece estos escenarios que tiene acá Huacho? Estamos disfrutando esta segunda travesía off-road en Huacho. Lindas playas, muy bonitas cerca de Lima. Son playas vírgenes con unos escenarios muy lindos, hemos visto playas casi verdosas, ¿no? Muy simpáticas, con unos paisajes muy alucinantes y cerquísima de Lima, ¿no? Están para explotarlos, para difundirlos y para aprovecharlos en familia. Mire, la verdad, Playas Vírgenes de Huacho, primera vez que estoy viniendo, la vez pasada me la perdí, así es que está muy bonito hasta ahorita, ya que da ganas de quedarse para hacer un campamento con la familia acá, en grupo. Y disfrutando lo que nos da el paisaje, ¿no? La verdad, muy bien organizado, todo coordinado. Lo estamos pasando muy bien, divirtiéndonos, un buen fin de semana. Bien, ahí con la organización muy contento, las cosas se vienen dando con mucho apoyo de la empresa privada, los participantes muy contentos. Estamos aquí en la segunda travesía, la segunda Inca Car. Como tú ves, la convocatoria ha sido masiva, tanto de participantes como de la empresa privada. Como soy joven, no, es algo, no es nuevo, pero tal vez para otras personas sí lo sea. Y entonces es bueno fomentar el turismo para que las personas conozcan las playas de Huacho. Se zurra por las playas vírgenes de Huacho. ¡Y para mí!